Mientras recorres la vida, tú nunca solo. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Como siempre, hermanos que nos escuchan, hay una musiquita de fondo. Si no es el trimmer, es la máquina de podar, si no es la sierra, si no es el taladro, pero siempre a nuestro alrededor, como es una organización y se está trabajando en las casas, nos acompaña siempre una musiquita, o son los pajaritos, o son los perros. Todos hermanos, en el nombre del Señor, queremos ofrecer la Santa Misa de hoy por el eterno descanso de don José Vicente Llorens Camacho, don Tito, que en paz descanse su alma. Pedimos el consuelo, la fortaleza y la esperanza para su esposa Edi Torres, para sus hijos Isabelita, José Manuel, Linda, Michael y Raúl. Y también pedimos por sus nietos Isamar, Emanuel, Gabriel, Ámbar y Diego, que están en los Estados Unidos, en diferentes estados, y desde allá ellos siguen, ellos están con nosotros en este momento, acompañando nuestra oración por el eterno descanso de su querido abuelito, papá y el esposo. Pedimos también por el eterno descanso de Doña Tere Vargas, María Teresa Vargas de Ponce, que hace 30 años el Señor providencialmente permitió que yo le asistiera en el momento de la muerte, sin ser sacerdote, era apenas seminarista, y era amigo de la familia de Néstor, que es su hijo, y su nuera Milagros, me invitaron para que la fuera a ver al hospital. Y en ese momento que yo llegué, el Señor la llamó. En medio de nuestra oración, el Señor la llamó a la eternidad. Que paz descanse, Doña Tere. Y saludos para Néstor y para toda la familia en este recuerdo bonito, memorable, donde el Señor viene a buscar a los suyos. Pedimos por Ada Nitza Mejías y su familia y todas sus intenciones. Pedimos por Dulce María y Freddy del Viejo San Juan y todas sus intenciones. Pedimos por Jaime y Brenda y todas sus intenciones. Pedimos por la Sorara pedimos por Isabel y Astrid, pedimos por Egi, que está cumpliendo año hoy, el esposo de Arlín. Felicidades, Egi, bendiciones para ti de manos de la Virgen. Y en este jueves, por medio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, bendiciones para ti. Y por todos los sacerdotes, siempre el jueves nuestra oración por aquellos sacerdotes que nos son más queridos, más cercanos al corazón, a la memoria, a los sentimientos, a quienes nos liga una deuda de gratitud. Quiero encomendar especialmente a Fray Mario Mastraña, quiero encomendar al Padre Mateo Mateo, quiero encomendar al Padre Ángel Manuel Santos, quiero encomendar al Padre Miguel Mercado, quiero encomendar a Monseñor Iñaki Mayona, en Arecibo, obispo emérito, y tantos sacerdotes que han intervenido en mi vida, quiero ponerlos cariñosamente y con mucha gratitud delante de Dios, y todos los sacerdotes párrocos, todos los sacerdotes del mundo. En presencia de la Santísima Trinidad, damos inicio a los sagrados misterios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del resucitado estén con todos ustedes. Y con tu espíritu.
reconciliémonos con el Padre, arrepintámonos de nuestros pecados para celebrar dignamente los sagrados misterios. Que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la vida a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre. Saliste, Señor, al frente de tu pueblo y le abriste camino a través del desierto, la tierra se estremeció y hasta los cielos se fundieron. Concédenos, Padre misericordioso, que veamos fructificar en nuestra vida la gracia recibida durante esta Pascua. Te lo pedimos, amado Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, quien tú amas, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente a Dios que nos habla en su palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del consejo, y el sumo sacerdote les interrogó: ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él me escucha. Si el afligido invoca al
Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu.
El Padre ama a su Hijo y todo lo que lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la constante de los apóstoles en la primera lectura. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por una obediencia viene el hombre a la existencia, por una obediencia de Dios, por un mandato divino. Dios crea al hombre. Y por otro mandato divino, el hombre regresa a Dios. Esto nos hace recordar a Doña Tere, igualmente nos hace recordar a don José Vicente, a don Tito. Somos objetos del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Dios que viene siempre en nuestro auxilio. Durante estos días venimos escuchando el Evangelio de San Juan, y Juan insiste en la importancia de creer en el Hijo, porque había muchas voces antes de Jesús y en el tiempo de Jesús había muchas voces que querían arrogarse la verdad o derrocar la verdad. No existe la verdad. Es la declaración que Jesús hace delante de Poncio Pilato. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Herodes, Pilatos, irónicamente dice, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad no es una cosa. ¿Qué es la verdad? No es una cosa. La verdad es una persona. Y esa persona es Jesús. De manera que quien permanece en Jesús, quien permanece en las palabras de Jesús, tiene la vida eterna. En cambio, pero el rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Está hablando el mismo Hijo de Dios Padre, el que envió su Hijo al mundo, como decíamos ayer, como prueba de amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero ese mismo Padre dice por boca del Hijo que el que niega al Hijo y rechaza al Hijo, la cólera de Dios permanece sobre él. Hay un empeño de muchos años para acá, y ahora en este tiempo con mayor insistencia, porque esta idea tristemente se ha metido en la iglesia, en los púlpitos y hasta desde Roma, de negar la justicia divina, de que no existe, de que es imposible que Dios sea justo, porque la justicia de Dios es ser bueno. Entonces los malos tienen que ser tratados como buenos, porque en Dios la justicia no es para buenos y malos,
sino que esa justicia de Dios para todos es igual, no es igual. Venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. Va a decir también Jesús en el discurso escatológico del Evangelio de Lucas. Y a los de la izquierda va a decir: apartaos, malditos, al fuego eterno, porque no practicaron la misericordia. Creemos firmemente de la práctica de la misericordia de aquellos por quienes hoy estamos orando. Por doña Tere, y oramos también por don Tito, quien nunca ha negado al Hijo, quienes nunca negaron al Padre y al Espíritu Santo, hoy gozan de su presencia, gozan de su visión. Ese es el decreto eterno, esa es la voluntad eterna. Hemos salido de las manos de Dios y volvemos a las manos de Dios. Nosotros somos de Dios, no somos del hombre, no somos de un ingeniero, por ejemplo, una computadora, un televisor, una nevera, una estufa, se daña, murió, pero no vuelve el ingeniero, al que la creó, al que la diseñó, no vuelve. No pasa así con el ser humano. Nosotros somos propiedad de Dios, como decía, les decía al principio y les repito, una voluntad divina nos trajo a este mundo, igualmente una voluntad divina nos lleva nuevamente al cielo, a la casa del Padre. Pedimos esta bienaventuranza para Tere, para don Tito y para todos los que en Cristo han muerto, especialmente los que mueren a causa del coronavirus, como el que muere de cáncer, como el que muere de un infarto. El motivo de la muerte humanamente puede ser diverso, pero la causa profunda de la muerte es el regreso a la casa del Padre. Pidamos ese descanso eterno para todos aquellos que amamos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Que nos sirva esta intervención no imprudente, providencialmente. Yo recuerdo de chiquito que todos estábamos en casa, se trabajaba en casa, mamá trabajaba en casa, y la guagua de las verduras pasaba 2-3 veces en semana. ¿Por qué? Porque siempre había gente en casa. Hoy día no escuchábamos la guagua de las verduras, porque todo el mundo está fuera, en la calle, en el trabajo, en el súper, en el centro comercial. Hoy no hay ni súper, ni centro comercial, ni trabajo fuera. Todos estamos en casa, entonces qué bonito recordar los frutos buenos, positivos de la situación que estamos viviendo. Tenemos que volver, no es que tengamos que volver a lo antiguo, que sí, volver a recuperar estos valores de estar en casa, de estar con mamá, con papá, de estar con los hijos, de estar con el abuelo. Volver a ser seres humanos. Seres humanos bendecidos por la gracia del bautismo como hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que ser rostros del amor misericordioso del Padre. Paz siguiente. Santa Lili. Thank you.
Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció a la muerte, y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente ha aceptado como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su castísimo esposo, los apóstoles, San Francisco y Santa Clara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Damos fraternalmente y espiritualmente un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
hacia el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gloria a mí, gloria.
descanso te daré. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. O buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de la muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que tu misterio pascual, en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, dé en nosotros abundantes frutos de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos en este momento hacer el responso por el alma de Don Tito. Nos hacemos solidarios con su viuda, Adi Torres, con sus hijos Isabelita, José, Manuel, Linda, Michelle y Raúl, con sus nietos Isamar, Emanuel, Gabriel, Ámbar y Diego. Vamos a encomendar a Don Tito, a la misericordia de Dios, en las manos de Dios, y para ustedes que el Señor les conceda mucha fortaleza y mucha esperanza, porque un día nuevamente nos encontraremos con ellos, con los que han partido. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Don Tito, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por los dones con los que lo enriqueciste a lo largo de su vida, signos de tu bendición y de tu benevolencia. Concédele, Señor, que sentado junto a ti en la gloria eterna, goce eternamente de tu compañía, la de la Virgen María y la de todos los santos. Y a nosotros, los que nos dolemos por su partida, consuélanos, fortalécenos con tus palabras de vida eterna y con la esperanza de que un día nos volveremos a encontrar. Descanso eterno concédele, Señor. Y que brille para él al perpetuo y que descanse en paz. Amén. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Igualmente hacemos el responso por el descanso eterno de Doña Tere, que en paz descanse.
Descanso eterno concédele, Señor, y que brille para ella la luz perpetua y que descanse en paz. Amén. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oremos. Oh Dios, que otorgas el perdón y buscas con amor la salvación de los hombres, pedimos a tu clemencia por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María y de todos los santos, que concedan la gracia de alcanzar la vida eterna a las almas de nuestros hermanos a quienes te hemos encomendado, parientes y bienhechores que han salido de este mundo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hacemos nuestra consagración a la Virgen, consagrándole los frutos de la palabra de Dios y de la comunión que hemos recibido. Seguimos consagrando a la intercesión de San Miguel Arcángel al mundo en medio de la pandemia del virus, para que el terror, el espanto del maligno no se apodere de nosotros, sino la fuerza de Dios a través de la intercesión de San Miguel Arcángel. Oremos con confianza. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como un instrumento y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esta tarde, hermanos, le recordamos la hora santa de adoración a Jesús sacramentado por todos nuestros sacerdotes, y especialmente vamos a pedir por los sacerdotes que han muerto a causa del coronavirus y por aquellos que están al frente y asisten a los que están afectados con el coronavirus. Y mañana viernes la misa a las 11:10 mediante, y el sábado en la mañana a las 7. No hay misa en la noche del sábado, sino que la misa dominical será siempre a las 10:30 el domingo. Desde las 9 estaremos con el Santísimo Sacramento expuesto para que virtualmente, espiritualmente, Jesús llegue a sus hogares, llegue a sus corazones, igualmente el rosario y luego la Santa Misa, por todas las intenciones. Si alguno tiene alguna intención especial para el domingo, recuerden por favor, sobre todo a los miembros de Monte Albernia, mandarnos un texto a nosotros o al diácono para incluirlo en las intenciones de la Santa Misa. Les bendigo de todo corazón. No hemos cantado cumpleaños a Eli. Cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Felicidades, Eli, que Dios te bendiga. Te conceda siempre cumplir tus años en la casa de Dios, en la presencia de Dios y bajo su mirada. Te bendiga a ti, bendiga tu matrimonio, bendiga a tus hijas, bendiga tu trabajo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva a ustedes su mirada y les conceda la paz. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la alegría del Señor vencedor de la muerte, resucitado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Reina Cheni, letare, aleluya, quia quemeruisti portare, aleluya, resurrexit, sicut dixit, aleluya, ora pro nobis Deum, aleluya. Gaudet letare Virgo Maria, aleluya. Quia surrexit Dominus veri, aleluya. Oremus, Deus qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum edificare dignatus es, presta quae sumus, ut per egium genetrice Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolado. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador.